En audiencia de juicio oral que se realizó en el penal Expixi, el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, sostuvo un careo con el exfuncionario Carlos Mendoza Oliden, tratando de desmentir lo que este declaró en su contra por una supuesta coima recibida para autorizar la construcción de un edificio en la urbanización Santa Victoria. ¿Entiendes hablar tontería? Eres un sinvergüenza. Eso es lo que eres. Funcionario sinvergüenza. Que no sé qué has hecho ahorita. Sí, señor. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ya. Para que mantengas. Ya, señor. Por momentos, la ex autoridad edil perdía los papeles y lanzó duros calificativos contra el mencionado ex gerente de infraestructura. Señor, yo no estoy mintiendo. ¿A qué mientes? Me ha dado 80 mil dólares. No, me ha dado 80 mil dólares. Usted pidió 100 mil dólares. Me ha dado 80 mil dólares. Primero, ¿a quién le pedí? Para que le transmita. Usted no hizo, señor Torres. Usted no hizo. Nunca, jamás se conversó contigo el disparate. ¿Por qué vas a venir a decirme a mí que me ha dado, que habrá pedido para ti, que lo tienes la plata? Su abogado trataba de calmarlo, pero el ex burgomaestre chiclayano estaba dispuesto a defender su verdad en esta audiencia. Yo no tengo nada, señor, yo no lo estoy insultando. ¿Yo qué voy a tener contigo? Por lo que hay que tener algo para que acuses. A ver, ¿fue cierto de los 100 mil dólares, a ver? Jamás, señor, ningún trabajo. ¿De tu casa? ¿100 mil dólares? ¿Cómo le voy a pedir yo este? ¿100 mil dólares para qué? Yo sabía que él gana 2 mil dólares. Durante el careo que fue requerido por la defensa de Roberto Torres, el magistrado del noveno juzgado unipersonal, Severino Vargas, se vio obligado a intervenir en varias oportunidades ante el comportamiento de los procesados.